más en los caminos para recorrer los paisajes en donde algunas de nuestras tradiciones y costumbres representan grandes tesoros culturales. Muchos de ellos han perdurado y se han mantenido vivos, preservando conocimientos ancestrales milenarios. Los pueblos que habitaron estas montañas, estos mismos paisajes, desarrollaron un vínculo muy estrecho con la naturaleza, a la que resumieron en la imagen de la Pachamama o Madre Tierra. Estos pueblos estaban lejos de sentirse dueños de la tierra. Se sentían hijos de ella, y como tal, nada podía ser más sagrado y respetado. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego. Desde los primeros días de agosto, la Madre Tierra comienza a despertar del sueño invernal cuando el sol vuelve a acercarse a las montañas del sur. Es el tiempo de acercarse a la Pachamama, a sentir su fuerza y a descubrir su sabiduría. Bienvenidos a Viajeros. Venimos pisando las arenas del Valle Calchaquí durante los días de agosto, acercándonos al conocimiento de nuestros pueblos originarios y sus paisajes sagrados durante los días en que se venera a la Pachamama. Tuvimos la fortuna de que la Pacha nos regalara tres mulitas de mano de los Aguilar en Tiupunco, la noche de la Sahumada, noche de purificación y limpieza del cuerpo, de la mente y el corazón, con yuyos del campo y té de ruda macho. Lo que vamos a hacer ahora es esperar la salida del sol del 1 de agosto. Mañana, en la que continúan las ceremonias de celebración a la Pachamama.